Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Acudimos a la cita que hicimos con ustedes la semana anterior, con el doctor Noel Mondragón y Cal, a quien tengo el honor de dar la más cordial bienvenida nuevamente a este su programa Derecho Familiar, que él ha honrado su presencia aquí con nosotros y nos va a acompañar, de una vez se los adelanto, vamos a hacer un programa sobre estas cuestiones una vez al mes, así como que hacemos el de consultoría. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Julián, muchas gracias. Doctor Buitrón, gracias por la invitación. Vamos a darles un regalo a todas las familias allá en su hogar. Les voy a mostrar nueve de las publicaciones que ha hecho Conadic que son fundamentales para que usted sepa, además de lo que le estamos diciendo, el contenido, lo que esto tiene, y en el correo electrónico, en el que usted va a ver ahí, en el Internet, los va a poder eh, sacar en un momento dado. Ese es el primero, que es precisamente sobre alcohol, tabaco y otras drogas. El segundo, que es creando mi mundo de protección, hablando de los niños, aquí lo ponemos en la pantalla. Usted también... De forma gratuita, como se hace todo en este canal, en la Suprema Corte, usted puede bajarlo en su casa, imprimirlo y platicarlo, leerlo, discutirlo con sus eh, miembros de su familia. El tercero es Yo Elijo Mi Vida Sin Drogas, una guía preventiva para niños y niñas de 10 a 12 años. Vean ustedes, aquí este es el regalo que el doctor Manuel ondragón les trae a todas las familias mexicanas. Ustedes lo pueden bajar allá en su hogar, es muy fácil en línea y tener todo el contenido que es tan importante de lo que esto habla. El cuarto habla en un eh, lenguaje coloquial para penetrar mejor la neta, como dicen los jóvenes, del alcohol y algo más. Aquí está, para que ustedes también quieran saber sobre el alcohol, sus efectos y los graves problemas que esto está trayendo y, y los las soluciones que es lo que, de lo que el doctor Manuel Mondragón nos está hablando. Este, igual, con el mismo coloquio, la neta, del tabaco y algo más. ¿Por qué? Porque el tabaquismo es gravísimo. En el otro programa, al final, el doctor Manuel Mondragón les decía, ¿es usted fumador pasivo? ¿Es usted de los que nomás huele y cree que no le va a pasar? También le va a pasar. Por eso es tan importante que ustedes accesan, accesan a estos libros y los puedan leer y compartir con su familia. El otro, la marihuana. La neta de la marihuana. Es decir, ¿qué tan grave es esto que les adelanto? El doctor Manuel Mondragón ha escrito un libro, una monografía específica, que pronto estará en las mejores librerías de todo el país a la disposición. Y también yo espero que nos dé la opción en el Canal Judicial de que lo traigan aquí y se pueda bajar en línea para que también <laughs> tengan acceso claro. a ese programa, Cuéntemelo. a ese libro que es tan importante. El otro es sobre las anfetaminas y la guía preventiva para adolescentes. Infórmate, infórmate y diviértete sanamente. Aquí lo tienen ustedes. Tome nota, ahí eh, lo pueden bajar en su casa y tener toda la información directa, tan importante. Este <coughs> la cocaína y el crack, a lo que le preguntaba yo al doctor porque en realidad no sabía lo que era, que también es para adolescentes, una guía muy importante. Vean ustedes todo lo que esto tiene y la forma en que esto se ha eh, realizado con ilustraciones, un formato muy especial, muy accesible, pedagógico, realmente, como si estuviéramos en clase. Y la última, sobre la neta de las drogas y algo más, que es también para adolescentes, donde el doctor Mondragón pone el acento precisamente porque es gravísimo este problema en los niños y los adolescentes. Entonces, ahí tienen ustedes este tesoro. <coughs> perdón, que eh, con ADIC, el doctor Mondragón, se los regreso allá para que si nos quieres no? después hablar sobre ellos, pero por lo pronto, usted allá en su hogar ya tiene la información completa y ahora, eh, mi querido Manuel, eh, si te parece bien, vamos a entrar eh, todavía dentro de este el grave problema del consumo de las drogas en las familias una vez que nos hemos puesto de acuerdo sobre todas estas diferentes eh, cuestiones y reflexiones de las diferentes clases de familias que hay en México y que Conadic las abraza a todas, las ayuda a todas y está en esa gran disposición de hacerlo. Entonces, me gustaría que pusieras tú el marco de referencia de esta segunda parte eh, eh, sobre esta eh, cuestión de las drogas. Cómo no, eh, doctor Buitrón, Julián, gracias eh, nuevamente por esta invitación y retomando lo que señalamos la semana pasada eh, le dimos un gran énfasis a la responsabilidad de la familia yo quisiera no dejar este, esta parte del tema la escuela la educación como un elemento fundamental que creo que nos ha faltado poncho nos ha faltado fuerza para incorporar, eh, suficientemente el trabajo al respecto. El doctor eh, eh, Narro con Aurelio Nuño, el señor secretario de Educación, que recientemente renunció por otras, para ocuparse otros asuntos, eh, tenían entre eh, eh, algunos eh, objetivos la vinculación salud-educación, la parte que tiene que ver con esto. Espero que esto se retome y terminemos con buenos resultados, porque de la, escuela, de, la, de la familia, la escuela, Julián, sería el segundo elemento brutalmente importante para lograr información y, en consecuencia, prevención. Yo quisiera cerrar con estas uh, guías que el doctor Huitrón acaba de, de mostrar. Eh, y decirles cuál es su interés, ya lo señalaba él, eh, y lo haré en forma muy, 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 muy somera también. ¿Qué es lo que debemos de preocuparnos todos? Decimos en las adicciones, ¿qué es una adicción? Nosotros comenzamos en forma experimental a consumir un producto psicoactivo, una droga. Una droga... La vamos a dividir muy en forma muy simple: de curso legal y de curso ilegal. Tomemos como de curso legal dos ejemplos: el tabaco y el alcohol. También están los inhalables, etc. Algunos medicamentos de curso legal, pero que se utilizan ilegalmente. En el caso del tabaco y el alcohol, la diferencia entre ambos, y es muy importante para orientar a los hijos a los menores y a los estudiantes, es, tenemos que aceptar que el alcohol es un fenómeno cultural intrínseco con la naturaleza humana prácticamente. Desde el tiempo de los sumerios, 7.000 años antes de Cristo, después los egipcios, los babilonios, los asirios, los caldeos, los romanos, todos han usado alcohol hasta la fecha. Estaría entonces... Estaría contra eh, Natura, perdón, así lo digo, hacer lo que hizo en los Estados Unidos en alguna época, en los 20s, de prohibir la venta de alcohol. Le salió contraproducente. Ese no es un ejemplo para decir prohibir las otras drogas, debieran liberalizarlas como ocurrió con el alcohol. Es otra cosa totalmente diferente. El alcohol es un producto culturalmente íntimamente relacionado con el ser humano. ¿Qué hay que hacer entonces con el cigarro? Sí hay que decirle a las personas, a los chavos, es el único punto, es la única enfermedad, Julián, prevenible al 100%. No hay ninguna enfermedad prevenible al 100%, por mucho que te protejas y, que te, y te defiendas hasta de las cosas más extrañas y raras, puedes estar expuesto a ella. En el cigarro, la única enfermedad prevenible al 100%, siempre y cuando no te lleves un cigarro a la boca. Qué fácil es pedirle a los chavos, porque ahí es donde se empieza, no te lleves un cigarro a la boca, hijo, no te lleves un cigarro a la boca, hermano, ¿para qué te lo llevas? Tú no sabes si la adicción, Empiezas experimentalmente y después caes en un abuso y después en una adicción. El, 10, el 20%, todos estos productos adictivos terminan en un porcentaje de los experimentadores, en una adicción. De tal manera que el que va a fumar, en 10 personas, dos van a terminar tabáquicos. Y esos dos que van a terminar tabáquicos, de los diez que inician, igual en el alcohol, igual a marihuana, no saben quién es el que tenga la propensión para ser adicto. Puede ser tú, puede ser yo, o pueden ser los otros. Pero no sabemos. Pero de cada diez, dos en el alcohol, dos en el, en el tabaco, 1.6 a 2 en la marihuana si son menores de edad forzosamente van a acabar adictos. Y la adicción es algo que, no se, que es un, igual equivalente a una enfermedad, que te puedes morir con ella, unos a largo plazo, otros a mediano plazo, pero que en el curso de la enfermedad vas a tener muchos problemas, o directamente con tu salud orgánica, tanto física como psicológica como en algunos otros problemas sociales, educacionales, laborales, judiciales, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos en <coughs> consecuencia con la salud? Pues evitarles la enfermedad de la adicción. Y para evitar la enfermedad de la adicción hay que prevenir, no en el alcohol el consumo, en el alcohol la orientación. Primero, no a los menores de edad. Es un error que muchas veces en la casa, a ver hijo, tienes 11 años, 12, empieza a ser hombre y a saber lo que es tomar. Tómate un traguito del tequila. Tómate dos tragos de cerveza. Es un error. Los menores de edad no deben usar bebidas alcohólicas. Punto. De, los, de, de la mayoría de edad en adelante. Porque los menores de edad... Tienen una serie de labilidades que no conocen los adultos en muchos casos y que hacen propensa la presencia de una adicción. Entonces no hay que darles. Eh, a ver hijo, no te lleves el cigarro a la boca. Tengo cuatro hijos que conoce el doctor Waiteron. Tengo doce nietos. Ninguno fuma. Lo, les, lo único que les he pedido en la vida, por su bien, y los convencí, es no se lleven un cigarro a la boca. Lo único que hacen es darme las gracias todos los días. Porque yo soy médico, queridos amigas y amigos, y estoy cansado de ver en mi consulta, en los hospitales, personas con la adicción al tabaco pegadas a un tanque de oxígeno en los últimos años de vida. Eh, las insuficiencias orgánicas, y lo digo en, en, el, en el tono y en, 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 en la forma que me comprendan todos. Nosotros tenemos una serie de órganos y estos órganos pueden caer en insuficiencia cardíaca, renal, hepática. Y tenemos muchos problemas con esas insuficiencias. Pero la más grave por cómo se siente el enfermo es la insuficiencia respiratoria. Porque cada vez que tomamos aire, sentimos que no entró el aire. Y entonces tenemos que jalar un tanque de oxígeno que se vuelve nuestro compañero el resto de nuestra vida. Y a veces ni con el oxígeno funciona. Y nos vamos a vivir a nivel del mar y tampoco nos sirve. Y es un suplicio los últimos años de vida. Bueno, pues, ¿qué puedo decir después de una cátedra como la que nos acaba de dar el doctor Mondragón? Aplaudir y a ustedes, pues felicitarlos, porque recibir esta información así, lisa, llana, clara tan especial como maestro que es Manuel Mondragón naturalmente es muy importante para nosotros y él le quita el esoterismo y las rarezas al lenguaje técnico para comunicarse es un gran comunicador Manuel Mondragón eso es <laughs> evidente a lo mejor no me quitas el trabajo aquí en el canal mi querido Manuel voy a un corte y regresamos con ustedes para la segunda parte de este programa Con mucha gente. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el canal judicial, como les dijimos la semana anterior. Nuevamente tenemos la presencia del doctor en medicina, Manuel Mondragonical, quien además ha sido un gran funcionario público de este país. Yo recuerdo, mi querido Manuel, un poco este, antes de entrar a la materia, eh, todos tus eh, pasos tan importantes, los he seguido por los medios de comunicación. Nosotros eh, teníamos la fe en que tú hubieras sido un gran secretario de seguridad pública, porque así como lo que hiciste en la Ciudad de México, único, hubiera sido en el país, haberlo dividido en cuadratines, haber hecho todas estas cuestiones tan importantes, pero bueno, pues seguramente que tú conoces la fábula de la Luciérnaga, que la voy a, a relatar porque pues, es importante hacerlo. Estaban reunidos en el pantano. Todos los animales como el sapo, el cocodrilo, la rana. Y los había convocado precisamente el sapo. Y dijo, los he convocado a una reunión porque tenemos un problema. Tenemos un animal que aquí nos molesta mucho. Pero ¿cómo? ¿Sí? Y él está dando todo su discurso y en eso entra una luciérnaga. Y la luciérnaga entra en el diálogo y dice... ¿Qué pasa? ¿De quién hablan? De ti. Y les dice a los animales: inflémonos para ahogarla. ¿Y por qué, cuando casi la acaban de matar? Porque brillas. No hay que decir más. Los que conocen la historia de este país y todo lo demás, saben y comparten conmigo esa opinión. En mi querido Manuel. Espero, espero que, que alguna vez eh, podamos todavía. Plantear algunas de estas ideas en materia de seguridad. Ojalá. Pero volvamos al tema nuestro porque hoy por hoy, y en forma muy en gran, orgullo, soy el comisionado nacional contra las adicciones. Eh, en el caso del eh, tabaco, quiero que ustedes sientan que protegieron a sus hijos, a sus familias. Y no solamente, y lo comentamos la semana pasada, no solamente en el asunto de fumar y de lastimarse, sino el asunto que los terceros tienen cuando fuman unos delante de los otros. Y se produce un tabaquismo, le llamamos pasivo, que nos permitió hacer de los lugares cerrados lugares prohibidos para fumar. Asunto que nosotros tenemos que trabajar a resultados, no nada más hablar, sino hacer cosas. Y hicimos este, esta propuesta que ahora la estamos llevando a todo, el, a todo el país, lugares cerrados, no se fuma, con muy buenos resultados y que seguramente ustedes son testigos de lo que aquí se ha señalado. Déjenme tocar la parte que tiene que ver con el alcohol. Miren amigos y amigas, el alcohol, no tengo que decirlo, son verdades de peregrullo, lo han vivido de alguna manera en carne propia o en la familia, o en las amistades, o en el trabajo, o en las películas o lo que ustedes quieran. Y el alcohol mata a muchos mexicanos cada año, igual que el cigarro, y a millones de personas cada año en el mundo. Eh, pero el alcohol también mata, familiarmente. También mata uh, en, en, en el trabajo, la productividad se cae. En la familia es seguramente el doctor Huitrón lo sabe y lo ha vivido en términos de su especialidad. Eh, destruye el núcleo familiar, destruye a los hijos, destruye a la mujer, destruye todo lo que toca el alcohol. Eh, el alcohol destruye a la persona médicamente problemas digestivos, problemas del hígado, muerte, muerte sin duda. Hay que cuidar muchísimo esa parte de tan adictiva y tan frecuente y tan común. No con prohibición, no, pero sí, hay que hacer saber cuando se está tomando mal o no. Miren, ahí les va un consejo. Hablen con sus hijos. Díganle a los chavos que estén a punto de empezar a las fiestas, a ir a los antros, o a tener contacto con la cerveza, con la cuba, con lo que sea, cómo deben de tomar. Primero que no deben de tomar siendo menores, pero cuando ya utilizan el alcohol, estar muy ciertos de cómo está tomando la persona. ¿Cómo pasa de una forma social? Y experimental a una forma de abuso y que en todo caso ya está indicando la proclividad a tomar y entonces hay que hacerle saber lo que está pasando hay que eh, ir hacia hacia la autocrítica de ellos y si no la tienen decirle ven acá te veo que vas a una reunión y en lugar de estar divirtiéndote como los demás tu diversión es ir a la barra a pedir un vaso, a pedir una cerveza, es lo único que te interesa, y a repetirla y a repetirla. Eso es incorrecto. Y si hay proclividad, búsquenos para que nosotros actuemos. Que no se llegue a la adicción. Eh, si me permite el doctor Huitrón, voy a tocar el tema de la marihuana. Eh, hace un par de años, hace como cuatro, o 5 años en el mundo, Empezó a moverse hace más en algunos países, pero muy pocos. Pero hace como cuatro o cinco años en el mundo, en Estados Unidos, empezó a trabajarse la idea de liberalizar el uso de la marihuana. Eh, finalmente se acotó en dos campos. En el campo de usarla como medicina, y en el campo lúdico, recreativo, liberal o abierto, eh, necesariamente tuvo que caer en México esto, esto. Como tenemos a nuestro país del norte, obviamente, tan cerca, influye lo que allá ocurre. Hace dos años ya había cinco estados, cuatro o cinco estados de la Unión Americana legalizando abiertamente la marihuana. Si no mal recuerdo, era Alaska, el estado de Oregon, el estado de Washington, el estado de Colorado, o... y algún otro. Y cuando se elige a Trump, al presidente de Estados Unidos, simultáneamente se pasa por votación la elección de... a ver si no me falta alguno... Massachusetts, Maine... Nevada, Arizona y California, y cuatro de estos, salvo Arizona, votaron en favor de sí abrirlo totalmente. Hoy son nueve estados de la Unión Americana que legalizaron en forma total el uso de la marihuana recreativa. Aquí en México, el año pasado se llevó, llegó el, la situación, independientemente de los Estados Unidos. Y hubo grupos interesados en la legalización abierta y completa de la marihuana. Recientemente, este asunto se, lo, se volvió a prender porque un secretario de Estado, diciendo que, no era, una, que era un asunto particular, discrepo de, de él, porque un secretario de Estado no puede abiertamente dar una opinión cuando sea secretario de Estado. Y menos una opinión en relación a su trabajo, cuantimás es una situación, un comentario que implica un, una relación con lo que está haciendo. Y dijo una cosa que es, es improcedente, pero volvió a tocar el tema y esto volvió a parar un poquito el interés al respecto. Nosotros no participamos, nos invitaron, porque ya estas discusiones las tuvimos el año pasado, Erna, este sí, Julián. Sí. Y en consecuencia, todo estuvo ya. Resuelto hasta hoy. Yo creo que sería bueno, pero que se interrumpa Manuel, porque a veces la gente no tiene esa memoria de cómo en esa reunión, de que tú señalas, finalmente se llegó a que en ciertas circunstancias se hacía así para cuestión solamente médica. Así es. Esto retomo entonces el, 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 el asunto de hace. Dos años. Dos años, sí. en México. Discutamos la legalización de la marihuana y se acomoda en dos cuadros, como dice el doctor Huitrón, como medicina y abierta. Y los que hablaban de la apertura total, y yo confieso que me opuse terminantemente a ello, y también confieso que me han acusado de moralista y conservador. No, no soy ni una ni otra. Soy liberal, lo, lo reitero, soy liberal. Eh, y no soy moralista, no. Tengo mi propia ética, mi propio sentido, y no la ando presumiendo. Son asuntos de, 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 estrictamente personales. Pero no pregono las circunstancias en torno al moralismo. No, no es así. Eh, me opuse a la a la marihuana, y lo sigo diciendo, recreativa, porque cuando se hablaba de todo el ser humano tiene derecho a hacer de su cuerpo lo que quiera, bueno, si así pensamos, tendríamos que abrirle al ser humano una serie de libertades que lo van a enfermar, mentalmente, familiarmente, laboralmente, físicamente, y lo pueden matar. Por eso en un momento dado hay límites, límites sociales, límites legales, límites de todo tipo. Pero además son obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado, son obligaciones de la Constitución, son obligaciones de los derechos universales del, del hombre, del hombre, así es, de la persona. Bueno, eh, nosotros tenemos que procurar la salud. La salud es el elemento, el derecho universal más importante del ser humano, la salud. Y el uso abierto de la marihuana, digan lo que digan, no es propicio a la salud. Es que es muy poquito, es que es más grande, es que no se compara con fulanito, con el alcohol, esa parte. El hecho de que tengamos un elemento que lastima la salud, y produce adicción, tenemos la obligación de impedirlo. Y en la encuesta de la doctora Medina Mora, cuando se ve que el, la tendencia es hacia la baja del inicio de la marihuana desde los 10 y 11 años de edad, y sabemos perfectamente, científicamente comprobado, que en los menores de edad, es mayor la adicción y hay efectos secundarios que pueden ser irreversibles. Inclusive pueden hasta desencadenar esquizofrenias. Pues no tenemos más que decir, no estamos de acuerdo con que se abra esto y que los niños caigan en el problema. Y alguien grita y dice, no, estamos hablando para los adultos. Discúlpenme, queridos amigos y amigas. En Oregón y en Washington, donde tengo las estadísticas, donde obviamente la legalización, y lo va a ver California, y lo va a ver otros estados de la Unión Americana, nada más quiero ver las encuestas, en donde solo para los adultos los menores de edad aumentaron hacia, se fue hacia arriba el consumo. Porque les regalan, porque les dan, porque el mercado negro, por lo que ustedes quieran. Y en los menores de edad aumentó la deserción escolar, aumentaron las expulsiones de las escuelas, aumentó en porcentajes enormes la cantidad de chavos en las áreas de urgencia de los hospitales. Cuidado, cuidado con los chavos. Y lo que yo hice cuando me opuse terminantemente. Al uso de la marihuana abierta es pensando en los menores de edad. A ver a si los que quieren, perdón, sí. a ver si los que quieren hablar en pro de la legalización me van a protestar y a, y a ofrecer la seguridad de que no va a aumentar en los menores de edad, porque en ningún lugar del mundo se ha logrado. Esto es impresionante escuchar a la autoridad que tiene el doctor Mario Mondragón. Estos no son buenos deseos. Aquí yo quiero ahondar porque él es un científico. Él no está hablando de memoria ni de buenas intenciones. Está hablando de que la esencia, lo que contiene la marihuana, es nocivo para la salud. No se puede entrar a regatear para decir, es que tiene tantos elementos y entonces esta hace menos adicción que el tabaco. No, 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 no. No estamos hablando de que si hace menos adicción estamos señalando científicamente que la cannabis indica sativa como le quieran poner es perjudicial por las sustancias que contiene claro. eso no tiene de que por qué discutirse es como quienes todavía en México afirman que el derecho familiar no existe claro es como quienes dicen que eh, que todo esto es derecho civil entonces, lo único que hacen es exhibir su ignorancia. ¿Cómo va a compararse el cobro de una letra de cambio que usted no paga por un coche con la pensión alimenticia de un hijo? Claro. ¿Cómo va a compararse la inseminación artificial para tener un hijo de alguien que vaya alquila su vientre, que no está permitido en México, porque le pagan una cuestión x? Va a tener una madre biológica, una madre jurídica y ahora que de tres se puede hacer un producto para inseminar? No, no, no esto es va más allá por eso es tan importante usted están recibiendo un banquete de conocimientos una información muy clara que están eh, recibiendo allá en su hogar porque es más lo dijo el doctor mondragón y yo lo reitero el derecho de réplica lo tienen científicos médicos los que estén a favor aquí los esperamos nada más que no vamos a inventar es con fundamento en la ley, lo mismo hago siempre para el derecho familiar. No, no se trata del punto de vista de Julián Buitrón, ni es el punto de vista de Manuel Mondragón. Este es el punto de vista de la ciencia. Este es el punto de vista de la investigación, de la realidad y los efectos, bueno, ya lo está señalando, de los adultos y cómo se regresa a los niños. Pero lo más grave es que no nos pueden traer aquí a uno marihuano que digan que está pleno de salud. Totalmente de acuerdo y es a los niños, a los adolescentes y a los menores de edad hacia donde yo me he dirigido fundamentalmente en mis intenciones vocacionales y profesionales hacia la salud contra la marihuana. Déjenme tocar algunos otros temas y yo estoy dispuesto en su momento, en el foro adecuado, a debatir. A ver, ¿quién me va, me va a decir lo contrario a lo que estoy señalando? Que está perfectamente documentado en decenas o centenas de, de bibliografías, de, de referencias bibliográficas, Julián. Se dice, por ejemplo, que la marihuana, al legalizarse, va a resolver injusticias que tienen que ver con personas que hoy, cumplen eh, eh, reclusiones en los, eh, eh, Entonces, los las áreas de internación. Pudiera ser que por gran equivocación las personas consumidoras estén en la cárcel. A quienes los llevaron a la cárcel hay que meterlos a la cárcel. Porque en México, amigas y amigos, no está penada, no está penado el consumo. Hay cinco gramos de tolerancia para que la persona traiga que equivalen a dos carrujos de marihuana. Quien traiga esa cantidad no se va a la cárcel. Si alguien lo lleva, a lo mejor fumó en la calle y es como tomar el alcohol, un problema de orden administrativo, que paga una multa y se va a su casa. Eh, si trae más, ya es posesión. Y entonces ya tiene otra característica el tener el, el, la droga. Están por, y no ha llegado la conclusión, a aumentar la permisibilidad de los 5 gramos. Se dijo que 15, 20, que 40 gramos, 28, ¿no? 28. 28 gramos. Eh, yo no voy a hablar si sí o si no, pero por ahora es nada más son 5 gramos. Pero nadie está en la cárcel por eso. Los que están en la cárcel es porque tienen posesión, venta, eh, traslado, alguna cosa así. Siembra, etc. Yo estuve como comisionado de, de, de Nacional Seguridad. Estuve, tenía a mi cargo las prisiones federales. Y cuando estuve en Islas Marías, estaba a nuestro cargo, y estuve en la prisión de mujeres, con 800 mujeres, me percaté de que el 70% de las mujeres ahí estaban por... Haber llevado marihuana o cocaína en su cuerpo, o porque habían tragado píldoras, o porque las llevaban en otros lugares, o por lo que ustedes quieran. Esas mujeres pobres habían sido eh, señaladas para tener cinco, seis, ocho años de prisión, alejadas de sus familias, de sus hijos, etc. La mayor parte era la primera vez que estaban. Y naturalmente hicimos todo lo posible por sacarlas de las islas y traerlas al continente, porque allá perdían, por su pobreza, perdían todas las posibilidades, Julián, de acercarse a sus familias siete, ocho años. Sí creo que era una gran injusticia. porque Pues por dinero, por necesidad. Habría que establecer jurisdiccionalmente, desde el punto de vista jurídico, algún mecanismo diferente porque era hambre la, lo que las había llevado. y Hicieran si la primera vez cuanti Mira, creo eh, que es importantísimo, mi querido Manuel, eh, toda esta experiencia, como lo he reiterado... Por las conexiones que hay entre una cosa y otra. Que es eh, muy importante porque está hablando la, el hecho. No está especulando, esto no es teórico. No, no. Esto no es de que quisiera. Esa es la vivencia. Y es para nosotros realmente un privilegio poder escuchar todo esto. Por eso, eh, qué lástima que vamos a llegar ya a la última parte. Voy a ir a un pequeño corte. Regresamos con ustedes. No le cambie, porque lo que viene está mejor y vamos a saber hasta dónde nos va a llevar el doctor Mondragón y qué nos aconseja, cuáles son las eh, propuestas que él hace para las familias, para que cooperen, para que sigamos en esto. Y como les dije antes. Vamos a tener el privilegio de que esté con nosotros cuando menos una vez al mes para que ustedes tengan, como yo, el privilegio de escuchar, de saber, de informarse, de ahondar su cultura, sus conocimientos, sobre todo para sus nietos, para sus hijos, para usted mismo. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos a la última parte de este segundo programa con el eh, privilegio que esté con nosotros el doctor Manuel Mondragón Nical. Él es el presidente de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Comisionado. Perdón. Comisionado. Comisionado. Ah, bueno. Ya me, ya me corrigió. Pero yo lo veo como el presidente. ¿sí? Bueno. ¿Sí, el comisionado. Bueno, pues... Esto es un poco una este, moda gringa, ¿eh? comisionados, así nada, bueno, es el presidente. Presido es... la comisión, final. Bueno, Él es el que ahí dice así qué, es. cómo y a dónde y por qué se hace y por méritos propios está ahí. Y tan es así que aquí estamos y seguiremos dándoles a ustedes lo mejor de nosotros para ayudarles a resolver esta grave problemática sobre las diferentes clases de adicciones. Entonces, decía el doctor Mondragón antes de darle otra vez la palabra, que es muy importante para quienes quieran ejercer el derecho de réplica, aquí estamos siempre abiertos. Les recuerdo, antes de que se termine el programa, que ustedes pueden vernos en el sistema Easy, en Dish 639, en Sky eh, 731, en las repetidoras locales del interior de la República, en Internet, en YouTube, pueden eh, escribirnos, ahí están los correos electrónicos en la pantalla jguitrón o al de mi secretario particular, J. Hernández 366 arroba, hotmail. ¿Se acuerdan ustedes que les di este correo? Porque como soy damnificado, ya no tengo teléfono ni tengo la oficina que tenía ahí en Nicolás San Juan. Bueno, pues ahora te recibimos ahí los correos y para que en una forma más expedita podamos atenderlos en todo lo que ustedes eh, necesiten saber para esto. Y además, en la pantalla va a aparecer el número del teléfono de la CONADIC. Donde el señor Comisionado Nacional, el doctor Manuel Mondragón y Cal, tiene organizado un sistema de 24 horas del día en consultas los 365 días del año. Y también está ahí el correo electrónico que él nos señala: el teléfono ahí está, 01 -800 911 2000 Y su correo electrónico también que está en la pantalla, que es muy importante para que ustedes escriban, pídanle ahí sus opiniones quieren algún tema específico, tomen en cuenta que ahora él ha asumido conmigo un compromiso frente a la Suprema Corte para estar cuando menos un programa al aire en este de derecho familiar que dedicaremos a las adicciones, sus consecuencias, sus prevenciones, cómo ayudar a las familias y todo lo demás que ustedes están escuchando. Ahora yo le regresaría la palabra al doctor Mondragón porque no quiero... Privarnos a ustedes y a mí también de sus conocimientos, sus experiencias, para que terminemos en este segundo programa, así con un broche de oro, mi querido Manuel. Yo te agradezco mucho, Julián, querido doctor Huitrón. Y sí me gustaría tocar rápidamente, muy rápidamente, porque esto me el tiempo es daría la complicado. oportunidad de ampliarlo enormemente, pero en televisión esto es muy rápido, se va el tiempo como agua. Eh, primero, el eh, el asunto que tiene que ver con la marihuana y la posibilidad que se aduce de lastimar, de yugular los, eh, los, la, la delincuencia en torno a la droga. Y yo me. Eh, 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 pues no, no me río porque no me quiero burlar de las personas que así piensan. En primer lugar ya comentamos que los que están en la cárcel hay que diferenciar si ¿sí? se metieron en otra bronca que tiene que ver con el contenido de todo lo relacionado al narcotráfico y quedan en alguna de las uh -huh. responsabilidades sí. que sí tienen plena de prisión. Y no nada más el consumo, porque por el consumo en México ninguna droga te lleva a la cárcel, que quede subrayado eso. Y el canal judicial, los abogados tienen que, lo saben perfectamente. Bien. Pero en relación al crimen organizado, vamos a resolver con la legalización y la recreación el problema del crimen organizado. O en parte de... No es cierto. Yo de, lo, los, los conmino con su... Lógica y su inteligencia a pensar en lo que voy a señalar. Vamos suponiendo que se legaliza la marihuana, que ya no es un instrumento para el crimen organizado. No es cierto. Seguir, seguirá el mercado negro como en Estados Unidos. Sigue el mercado negro de la marihuana. A los menores de edad les tendrá que llegar por mercado negro en muchos casos. Bien. Yeah. Pero vamos a olvidarnos de eso. El crimen organizado, amigas y amigos, no está basado en la marihuana. Está basado en la marihuana, vamos a quitarla al 100%. ¿Y la cocaína qué? En donde entra por toneladas en México y el crimen organizado la recibe, la utiliza para la propia. Eh, consumo nacional y le exporta a Estados Unidos y la exporta a Europa. ¿Y qué hay con la amapola? Primer productor de amapola en América. Y Estados Unidos se queja de que nuestra amapola está yendo al consumo y está matando, porque ahora se une al fentanilo, está matando a los norteamericanos. Y tenemos un problema serio con las autoridades de, 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 de Norteamérica por la amapola que se produce en México. Óigame amigos y amigos, ¿y qué el crimen organizado no también está en las, en las anfetaminas? Ah, pero ahora me voy a quitar las drogas. El crimen organizado no está en el contrabando de personas, de armas, de órganos. ¿Qué no está en el secuestro? ¿Qué no está en la venta de uso del suelo? ¿Qué no está en la extorsión a, a grandes niveles? ¿Qué no está en los grandes contrabandos que sufren el comercio de México? y el comercio internacional con el crimen, con, con, con eh, el, el, la entrada de manufacturas eh, por ese lado, ¿ustedes creen que vamos a terminar con el crimen organizado, con los carteles que están ubicados, con la marihuana? Hay que ser infantil, y perdónenme, si se quieren poner el saco, pónganselo para suponer que con ello vamos a resolver el crimen organizado. No se va a resolver. Y ahí va otra. ¿Saben ustedes lo que está atrás, además de la enfermedad, además de la adicción, además de los problemas que, a los que me he referido, de la marihuana? El que muchos usuarios de marihuana van a pasar a ser usuarios de cocaína y de otras cosas. No todos, pero algunos. Todo esto que se puede prevenir y se puede evitar. Pero hablemos también de la parte médica. ¿Por qué se aceptó lo médico? Porque la parte que es utilizada, la parte que es usada la marihuana como terapia, como terapéutica, no usa la cannabis. Como señalaba el doctor Huitrón, la cannabis índica, la cannabis sativa, la marihuana como medicamento. La marihuana, y lo digo así rápido para que no nos metamos en problemas científicos, la marihuana está compuesta por 400, perdónenme la re, que, que, que redunde, compuestos, de los cuales 66 se les llaman cannabinoides uno de esos cannabinoides es el que produce el, el, el high la, la reacción psicoactiva ese no tiene hasta donde sabemos por lo menos se está estudiando pero lo vamos a marginar capacidad médica o sea cuando se, se aceptó y se acepta en el mundo el uso de la marihuana, como medicamento no es fumándola, eso es una mentira. Vamos a olvidarnos de eso. Es los otros cannabinoides que no tienen acción psicoactiva, son los que pueden tener efecto terapéutico, como el cannabidiol que sirve para entre otras y está probado resolver los eh, cuadros convulsivos, la epilepsia de los infantes no responden fácilmente a los tratamientos usuales, convencionales, y el cannabidiol puede servir, y algunos otros derivados no psicoactivos de la cannabis, sí sirven y pueden servir como analgésicos para el dolor, antieméticos para la náusea y vómito. Antiespásticos para los dolores musculares, articulares, etc. Y eso quedó autorizado. Eso sí quedó autorizado. No la marihuana fumada, no el gira de high, sino los cannabinoides que no tienen ese efecto, que no producen adicción, Julián, y que sí pueden actuar como medicamentos. Y es cofepris. Y el extraordinario comisionado de Cofepris, Julio Sánchez y Tepos, quien está haciendo toda la investigación para dar el reglamento y decirle a quienes están interesados, aquí está la forma como pueden acceder a fabricar estos productos derivados de la marihuana, de la cannabis y que no es el THC. El tetrahidrocannabinol, que es el que tiene las propiedades psicoactivas. Termino diciendo, con mucha pena, ese es mi pensamiento. ¿Qué está atrás de la famosa legalización en, muchos, en muchas personas? El dinero. Les voy a dar un dato y voy a hablar de de algunas empresas, y voy a poner el nombre de las empresas, para que calculen ustedes lo que, están, lo que está atrás de la marihuana. Atrás de la marihuana, amigas y amigos, están miles, no exagero, de millones de dólares. Eso se olvidan de la salud. Eso es lo que les mueve en realidad, en el fondo. En el estado de Colorado, en el estado de Washington, si hay 200 uh, McDonald's, hay 400 Starbucks y hay 900 tiendas perfectamente establecidas para la venta de marihuana. Esa es la, la, la correspondencia, Julián. La industria. La industria de la marihuana. Están ingresando miles de millones de dólares, que están para impuestos y que para el Estado y para la salud que. Para la salud a veces no va a haber dinero suficiente. Pero nada más la salud se mide en la pérdida o en la disposición de dinero para los hospitales y para las clínicas. Se mide en la destrucción de la familia. Se mide en los problemas de la escuela. Se mide en tu trabajo, el que tú ves todos los días en la familia y en la, 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 la estructura del Estado, en muchos otros aspectos. Y esto ¿Eh? es lo que la Secretaría de Salud, la Comisión contra las Adicciones y su servidor han luchado para que no ocurra. Y les quiero decir esto, va a seguir trabajando. Porque este tema, como hay tanto dinero atrás, va a volver, no se acabó. Va a ser revolvente. Con lo que comentó el secretario, eh, esta persona que lo hizo, se reavivó, pero como si fuera ponerle la mecha, el tema, todo el mundo volvió al tema. No se ha acabado, va a continuar y quién sabe en qué va a terminar. Gracias, Julián. No, gracias a ti. Bueno, realmente, junto con ustedes. Creo que la mejor posición es escuchar, sobre todo cuando eh, Manuel Mondragón, con esa experiencia, su sabiduría y tan, con esa pedagogía tan elemental que él la tiene eh, natural como maestro, nos transmite eh, experiencias, verdades eh, de adeveras, científicas, eh, reales. Eh, no podemos dudar y si hay alguien, bueno, aquí está el foro, está el derecho de réplica, con conocimientos. No se trata de lo que Manuel Mondragón dice, ¿No? ni lo que alguien que quiera replicar diga, sino lo que tenemos en las leyes, los contenidos, lo que él ha dado esa cátedra sobre el contenido de la misma marihuana, los diferentes elementos, creo que debe quedar muy claro que no está autorizado a fumar. Eso es así como una verdad pero grullo, como él dijo, pero en realidad usted allá en su hogar piense, reflexione escríbanos a los correos electrónicos que han aparecido en la pantalla, eh, congratúlese como yo de que hayamos podido tener hoy el privilegio de que esté con nosotros el doctor Manuel Mondragón y de que lo he comprometido a que venga cuando menos una vez al mes para que escuchemos un programa de él, estas eh, cátedras, estas sabidurías, estas experiencias, porque como bien lo dijo, eh, el problema no está muerto. Está vivo y sobre todo porque atrás de él hay esa cantidad de dinero que es impresionante. Yo quiero, mi querido Manuel, darte las gracias en nombre de la teleaudiencia. Eh, me significo por ellos porque tu tiempo, tu presencia, la claridad nos has dejado ahora en una situación muy grave. Si antes <laughs> ignorábamos, creo que ahora la dimensión de nuestra preocupación es cuánto aprendimos. Pero en esa medida va a ser más grande cuanto ignoramos. Entonces ahora estamos peor, porque nos ha dejado que no lo podemos dejar que se vaya. Necesitamos <laughs> que siga, que nos siga enseñando, que nos ha motivado ya a ir a investigar, a saber, yo para el próximo programa voy a hacer más mi tarea para aprender más de esto. Por lo pronto a ustedes les agradezco. Recuerden, nos pueden ver en el sistema Easy, Dish, Sky, Internet, YouTube. Nos pueden escribir a los correos electrónicos que aparecen en la pantalla: juitrón arroba derechofamiliar 36 hotmail, el teléfono de Conadic, el correo electrónico, y pronto nuevamente nos reuniremos aquí con el doctor Mondragón. Muchas gracias, y mi querido Manuel, no sabes, el Muy nombre de toda la audiencia, ¿eh? Muchas gracias. mucho cariño, con muchas gracias. Y a ustedes también. Gusto. Muchas gracias, y esperamos vernos en el próximo programa de Derecho Familiar. Recuerden. Lo mejor está por venir.